esos anuncios que hizo para Bariloche, ya los conocíamos. Lo que fue impactante fue que el anuncio fue para toda la región, ¿no? Para Villa La Angostura, una planta depuradora para el 100% de los habitantes de Villa La Angostura, es impactante eso. Y después, bueno, todo el saneamiento del río Limay, te trae esperanzas. La nuestra ya estaba firmado, o sea, para Bariloche ya está la licitación en marcha, o la largan estos días, es para hacer un nuevo módulo de la planta depuradora y después para hacer todo el plan director de saneamiento de la ciudad, porque la ilusión, el norte, la meta es que toda la ciudad tenga servicio cloacal y además para arreglar, modificar, hacer de nuevo el colector oeste, el colector costanero, ese colector que ya está hecho pedazos desde hace mucho tiempo, modernizarlo, ampliarlo, hacerlo más grande de modo que haya más servicio para más gente. Esto ya lo habían firmado y eso ya está en proceso de licitación. Ya aprobado una inversión de 600 o 700 millones de pesos, que la hacen ellos, por supuesto, y yo creo que ya está la licitación, y 2 años hay para exactamente, 2 años tienen previsto. Así que es muy bueno, y es muy bueno que le hayan puesto bastante la mira a Bariloche, ¿no? A Bariloche, a la región, eso la verdad que llama bastante la atención, cuando yo creo que fue una ciudad olvidada por los gobiernos, tanto de la provincia como de la nación, y este año tienen la mira muy puesta en Bariloche los dos. Sí, porque se hablaba que desde el año 94 se estaba esperando en Villa La Angostura la obra del 94. Sí, la pobre Villa La Angostura en realidad la tiene un desastre. No tiene, vos sabés que no tiene el servicio eléctrico de Villa La Angostura, es a combustible, como en los tiempos de Ñaupa. Es con gasoil, con queroseno, con petróleo, qué sé yo, es contaminante, total. Es para el desarrollo de la villa, para el valor que tiene la Villa La Angostura. Eso es un desastre verdaderamente. Lo vienen a cubrir ahora con la segunda línea eléctrica que sale de Pilcaniceu, de alta tensión, que viene a Bariloche también. Nosotros vamos a tener segunda línea y ellos primera línea, pero van a tener una iluminación de primera, un servicio eléctrico de primera. Y encima ahora el saneamiento para ellos, porque la contaminación del lago no es solo en Bariloche, son en todas las costas donde hay ciudades, ¿no? Dinahuapi, Villa La Angostura en buena medida. Así que ahora van a tener su saneamiento a través de este anuncio que hizo este ministro. Bueno, y nosotros con el segundo módulo de la planta, la verdad que va a quedar piripipi. Y con este segundo módulo, ¿va a haber conexión para todos los barilochenses? ¿Esa es la idea o se va o no? ¿No alcanza? Alcanza para un altísimo porcentaje. Lo que pasa es que ese altísimo porcentaje no se va a poder conectar porque todos los barrios del sur, y esta es una deuda recontrapendiente todavía, todos los barrios del sur no tienen redes. No tienen redes, entonces, o sea, una cosa es la capacidad de tratamiento que está en la planta, que yo creo que alcanza, va a ser para un total de 150 o 160 mil personas, o sea que vamos a estar bastante bien, para todo. Claro, el problema es que no hay redes. En el sur no hay redes, había un plan director viejo que creo hasta un llamado a licitación que después se archivó, pero lo importante es que ahora van a hacer un plan director para hacer una estrategia de saneamiento para los barrios del sur, que seguramente no va a ser en la planta y ojalá el tratamiento final, porque piensan hacer plantas modulares, no sé de qué manera, pero están haciendo las consultorías, están haciendo esos estudios. Así que ojalá que los barrios del sur que tanto lo reclaman, tanto lo merecen, tan hecho pedazo, que está tan destruido, que está el suelo allí, por falta de sistema, tengan de una vez por todas el servicio de saneamiento. Yo tengo muchas esperanzas. Es muy claro esto, ¿eh? La cooperativa no tiene nada que ver en gestionar en esto, porque no somos los dueños del sistema. Pero nosotros queremos acompañar a la gente de Bariloche en todo ese aspecto e insistimos siempre con las autoridades nacionales y gestionamos para que esas redes de saneamiento se hagan y que se haga un plan director para los barrios del sur.